Y ambientalistas conmemoran el Día Mundial del Agua informando sobre la tragedia que puede ocurrir. Es una de las ciudades más importantes del país si no se hacen programas para cuidar las limitadas fuentes hídricas con las que contamos. Samuel Cuello, en directo, nos informa. Así es, compañeros, en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro en la ciudad de San Pedro Sula junto al licenciado Juan Mejía. Él es el licenciado en ambientalista también aquí en la zona norte de nuestro país. Hoy es un día importante porque se conmemora el Día del Agua, pero más que conmemorar, también se está manifestando por el tema de que estamos destruyendo nuestras fuentes hídricas aquí en nuestro país. Usted nos brinda un poco más de detalles. Efectivamente, es un día en que nosotros tenemos que utilizarlo para generar conciencia en la población, ¿verdad? Y en el Estado también, de que los bienes hídricos tienen un primer destinatario universal, que son los pueblos, son los seres humanos, ¿verdad? Y por lo tanto, no debemos permitir que sean destruidos, ¿verdad? Que sean mal manejados, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Que su protección, su cuidado y la democratización en el uso de estos bienes hídricos para el bienestar de todas las poblaciones, pues es muy importante para nosotros. ¿Han bajado las fuentes hídricas aquí en el país, Lisa? Sí, Tegucigalpa prácticamente ya es una tragedia, ¿verdad? Los municipios, la mayoría de municipios, uno va a encontrar en las estadísticas que tienen altos porcentajes de disposición de agua para los habitantes, pero tienen las tuberías, ¿verdad? Pero no tienen agua, ¿verdad? Son 2-3 veces a la semana que tienen agua, ¿verdad? Entonces, no tener, disponer de agua no es tener la tubería sin agua ahí en las casas, ¿verdad? Entonces, eso es tremendo. San Pedro Sula y en general los municipios del Valle de Sula, ¿verdad? Los 22 municipios del Valle de Sula están enfrentando esta crisis ya, ¿verdad? O sea, es decir, el 70% del agua proviene de pozos, ¿verdad? Estos pozos se llenan en la montaña del Merendón y en la montaña de Micoquemado, ¿verdad? Pero por la tala indiscriminada, por la urbanización acelerada, ¿verdad? Se está destruyendo esta zona de recarga hídrica y por lo tanto los acuíferos están disminuyendo, ¿verdad? Por ejemplo, hacia el 2010 bastaba con una profundidad de 9 metros para tener un pozo en su nivel dinámico, ¿verdad? Abasteciendo de agua. Ahora tiene que ser entre 17 a 19 metros de profundidad, ¿verdad? Es evidente entonces que los acuíferos no se están llenando lo suficiente en las temporadas lluviosas. Muchas gracias. El licenciado Juan Mejía, ambientalista, aquí de la zona norte de nuestro país, ahí ustedes lo han escuchado, hoy se conmemora el Día del Agua. Sin embargo, se están destruyendo diferentes acuíferos aquí en la zona norte de nuestro país, y ni digamos en Tegucigalpa, que sabemos que viene la temporada de verano, y pues los capitalinos sufren muchísimo con el tema de tener sus fuentes hídricas a la orden. Con imágenes de Darwin González a esta hora, yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV. Gracias.